MTV comenzó como un canal que solo pasaba videos musicales, pero con el paso del tiempo, debido a querer innovar, decidieron transmitir todo tipo de contenidos, como reality shows, sitcoms juveniles, dibujos animados como Ally American, South Park o la secuela de Ren y Stimpy, la cual duró muy poco, entre otras series más. ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Me ahogo! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ahora hace falta que me remonte al año 2013. Disney XD se encontraba transmitiendo la saga Metal de Beyblade. Cartoon Network tenía en emisión a Dragon Ball Z y Pokémon, principalmente a lo que anime respecta. Y MTV, quien ya transmitía series de animación, vio factible incluir anime en su programación. Y es que tampoco se quería quedar atrás, debido al deseo constante de innovar. Fue así como Marvel Anime llegó a MTV. Este fue un proyecto en conjunto de Marvel Animation Studios de Estados Unidos con Madhouse, en asociación con Sony Pictures, ambos de origen japonés. Este consta de 4 partes, cada una centrada en una historia de la franquicia de Marvel: Iron Man, Wolverine, X-Men y Blade, y serían emitidos en un bloque llamado Marvel Lunes. Ahora te contaré brevemente de qué se trata cada una. Iron Man. Tony Stark viaja a Japón a fabricar un nuevo reactor nuclear y exhibir el Iron Man Dio, un nuevo prototipo de armadura, el cual se saldría de control y depende de Tony como Iron Man detenerlo, junto con una organización llamada Zodiac. Nada mal para un principiante. Wolverine. Logan descubre que su verdadero amor, Mariko Yashida, quien desapareció hace un año, ha sido llevada a Tokio por su padre, Shingen Yashida, líder del sindicato del crimen japonés. Wolverine va con el objetivo de rescatar a Mariko y derrotar a todo aquel que se interponga en su camino. X-Men. Después de la muerte de Jean Grey, los X-Men son unidos por el Profesor X, con el fin de viajar a Japón para solucionar el secuestro de Armor y enfrentarse a los Yumen, quienes están secuestrando jóvenes mutantes para tomar sus órganos. Durante la batalla con los Yumen, los X-Men descubren que algunos mutantes en Japón sufren del síndrome Damon Hall, el cual provoca problemas en los mutantes durante su segunda mutación. ¿Quieres saber lo que es el dolor? Di su nombre otra vez. Jean. Blade. Blade es un cazador de vampiros que viaja a Japón en una misión donde no solo se enfrentará a Deacon Frost, el vampiro que mató a su madre, sino que también luchará contra una misteriosa organización de vampiros conocida como Existence. ¿Es una fiesta privada o puede unirse el que quiera? Todos estos animes constan de 12 capítulos cada una. ¿Llegaste a ver alguno de estos? Si tu respuesta es sí, házmelo saber en la caja de comentarios. Yo me acuerdo que sí llegué a verlos, pero como la pasé en un día de semana a la mañana, está difícil poder seguirlas. Y eso es todo por mi parte. Si el video te gustó, no te olvides de dejar tu me gusta y compartirlo. Y por si no me conocías, puedes llamarme Fran. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Adelante, hermosa criatura. Pregúntame.